¿Qué hacías encerrado en el baño con las pelotas puestas? No hay nada mejor para relajarse, nada mejor. Claro, y lo demás que se hagan pis encima. ¿Qué sabías que ibas a venir tan temprano? A ver, además me estaba bañando, ¿eh? ¿Sabés que hace 2 días que estás en esta casa y ya te bañaste como 5 veces? Te dices, no me digas nada, debes estar relajado, claro. Bueno, che, ¿qué crees que haga? En definitiva, ni el baño ni nada de lo que hay acá es tuyo. ¿Y de quién es tuyo? Por supuesto, es el departamento de mi vieja. Pero vos no vivías con tu vieja, vivías con tu viejo. No me hables de mi viejo, te pido por favor. Tienes razón. ¿Hablaste con tu viejo? No, te digo, ¿sabes por qué? Porque el trato era por unos días nada más. ¿Qué, me estás echando? No, Pablito, ¿cómo te voy a echar? ¿Me estás echando? No, no te estaba echando, Pablito, pero ponete en mi lugar, Pablito. Yo soy un hombre mayor, ¿entendés? Entonces siento como que invadís mi intimidad, Pablito. ¿Querés comer? ¿Querés comer? Sí, milanesa. ¡Qué lindo, Pablito! ¿Viste bien, Pablito? Ah, esto me gusta. Bueno, gracias, te agradezco. En algo somos como almas gemelas. Sentarse. Qué bien, Pablito. Ya te empiezo a querer y a respetar un poquito más, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué gusto de serrín? ¿Qué es esto, Pablo? ¿Qué gusto? ¿Qué estás hablando? Milanesa de soja, lo mejor que hay. Tenés que comer sano, Carlín. ¿No te dijeron que la carne de vaca es veneno? ¿Pero cómo puede comer esto? Parece pasto, que se lo morfe la vaca. ¿No ves que sos un ignorante? Sos un ignorante. No, soy un ignorante. Sí, ¿te conté que esta noche damos una prueba en otro boliche? Sí, me contaste, Pablito. Ahora, ¿no hay algo para comer, Pablito? No hay nada. No hay nada para comer. ¿Sabes qué? Si nosotros damos bien esta prueba, pasamos al frente porque nos quedamos en ese boliche, ¿entendés? Claro, te entiendo, yo te entiendo. Bueno, te entiendo. Pero, ¿sabes qué pasa, Pablito? Me muero de hambre. Yo te entiendo que me muero de hambre. ¿No hay una galletita? Allá quizás hay galletita. ¿Hay una galletita? Menos mal. Bueno, por lo menos una galletita. Gracias, Pablito, por comprarme galletita. ¿Qué galletita? Mira vos. Mira vos. ¿Qué tal? Bueno, una galletita. Algo es algo, ¿no? ¿Qué son estas galletitas? Galletitas de salvado, hacen bien para la digestión, por la fibra, tienen fibra. Ah,
¿Querés que te confiese una cosa, Pablo? ¿Qué? Me copa la fibra. Me recopa, mira. Por eso no me dura la lapicera. ¿Sabes qué pasa, Pablo? Me vuelve loco. Ahora, ¿por qué tanto paquete de galletita que regalan la... No, no los regalan. Yo se los canjeé al pibe del kiosco por el cartón de cigarrillo que le compraste ayer. ¿Qué? ¿Me devolviste los fasos? Sí, Carlín. ¡Aire puro, querido! ¡Aire puro! ¡Aire puro, Carlín! Dos tarados, ¿sabes qué son? Dos tarados. ¿Y qué querés? ¿Que nos pongamos a llorar? ¿Agarraste la con Pablito? No es un mal pibe, Pablito. Lo que pasa es que somos los dos distintos y chocamos, eso. ¿Extraña pareja? ¿La puedes terminar con la película? Yo al pibe lo aprecio, ¿sabes? Pero cuando soluciona el problema, el pibe se va. Y esto es palabra de Carlín Cantoni. Palabra, Sarmiento. ¿Qué te dije con la película? No es una película. Sí, sí, José, ya sé, pero no puedo, ¿qué querés? Tengo que llevar a la vieja al dentista. Bueno, ¿qué querés? Está bien. Después te hablo yo. ¿Y? Claro. Está rico, nene. Bárbaro, viste, estas son milanesas. Estas son... ¿Qué te pasa, Guido? No, que José me invitó para jugar al billar y yo me comprometí con la vieja. ¡Vieja, será tu hermana! Pero, mamá, ¿qué hace? ¿No le dije que se quedara descansando? No, no, yo estoy a ver, no, mirame. No, no, nene. Si vos tenés que ir con este amigo a jugar al billar, anda, no vamos al dentista. ¿Cómo no va a ir si tiene la cara hinchada? ¿Pero qué está diciendo? Más que, mira, ya se me deshinchó. Lo que pasa es que tiene miedo. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Miedo yo, que he fatto dos guerras con el finado Giuseppe. La perdieron, ¿no? ¡Ah, molto grazioso! Ah, ya va a venir, ya va a venir. ¡No se enoje, no se enoje, mi nana! Venga acá, no se enoje conmigo. Nieto, me da un beso. No se enoje, pues si no, no la llevo nada al dentista. No, no me digas que vos serías capaz de... ¿Te gustó? ¿Te gustó? Viejo, por Dios. Por la nada soy capaz de cualquier sacrificio y por el campeón de villano ni te cuento. ¡Ah, no, 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 nene! No, ¿por qué te va a molestar, tesorito? Perdón, pero usted se calla, ¿eh? Que se calle y va a ver al dentista porque si no esta noche no nos deja dormir. Bueno, venga conmigo a la cocina que le voy a poner un poco de hielo. ¡Ay, ven a la cocina! Poneme una ginebrita, echa el hielo adentro, que yo me lo mando adentro de la boca enseguida y se me pasa enseguida todo. Vale, vale, yo me lo tomo. Poneme la ginebrita. La ginebrita para la monita. No, no hay nada que hacer. Sonamos, no puedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, viejo? No, que no puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué no podés? ¿Qué? ¿Sabes qué pasa? Que de paso que iba al dentista, pensaba llevar a arreglar este anillo que me dio tu vieja en el joyero que está al lado. ¿Y qué era ese drama, viejo? ¿Te lo llevo yo? ¿Vos? Sí, sí, no. ¿Por qué me miras así? Escúchame, te dije que este anillo me lo dio tu vieja. Y si lo pierdo, me mata. ¿Pero vos me ves cara de tarado que yo puedo perder el anillo? No. De chanta, que lo podés empeñar. Viejo, yo digo, ¿quién habrá sido el delincuente que me hizo tan mala fama, no? Vos. Bueno, ¿cómo va? Mal, mal, ¿cómo va? Mal, hijo, mal, todo mal, malas noticias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se nos pinchó la prueba. ¿Cómo que se pinchó si estaba todo abrochado? Sí, según lo decís, todo abrochado, ¿no? Bueno, pero ahora el tipo de la camioneta no viene con que le tenemos que grapar todo si no, no nos lleva los instrumentos. ¿Hice todo el drama? Sí, ¿te parece poco? ¿O vas a agarpar un remis? No, querido, yo no pienso agarpar nada. Para algo tengo amigos con camioneta. Sí, ¿a vos te parece que el tipo este va a llevarnos los instrumentos a nosotros? ¿Carlín? Sí. No soñé, Pablito. Si a mí me dijo que nos escucha tocar y le da alergia. Mentira, mentira, te lo dice para que te enojes. En serio te digo. A él el rock le encanta. No parece. No, de verdad, le gusta mucho. Lo que pasa es que ustedes no entienden a la gente grande. La gente grande siempre te dice lo contrario de lo que realmente piensan. Bueno, pero mirá que la prueba es hoy, ¿eh? En cuanto llegue Carlín le digo. Sí, si te dice que no. ¿A Pablito? ¿A Pablito le va a decir que no? No, querido, de ninguna manera. Y menos hoy. ¿Y por qué hoy no? Porque hoy preparé el almuerzo y lo dejé loco con una milanesa de soja. Es una paria, Pablo, no sé qué decirte, no me pongas más. Pero explícame cómo fue, contame. ¿Cómo fue? Es terrible, fue, terrible. Qué sé yo, me justo paro la camioneta en un semáforo y además tenía la ventanilla cerrada, hombre.
Tipo que me pide fuego, yo amago instintivamente sacar el encendedor para usar... Pará. El encendedor lo dejaste acá, yo prendí la cocina con eso. Bueno, el encendedor de la camioneta, te estoy diciendo. Entonces le voy a dar fuego al tipo y el tipo, en vez de sacar un cigarrillo, me mete una tremenda 45 en la cabeza que todavía siento el frío en la sien de la cabeza. Pará, ¿cómo hizo el tipo para poner la 45 en la cabeza? ¿Cómo si tenías el vidrio cerrado. ¿Qué es eso? Pablito tenía el vidrio cerrado, tenía el vidrio... ¿Qué te pasa, Pablito? ¿Qué te pasa? ¿Qué crees? ¿Que te estoy haciendo el verso? No, digo... ¡Pero no, digo! ¡Casi pierdo la vida! Y todavía ahora me convierto en el principal sospechoso. ¿Qué pasa? Se pudrió todo. Dejaron la camioneta con los instrumentos, el equipo. ¡Oh, no! ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, te lo dije. Yo me lo imaginé algo. ¡Claro! ¿Cómo no te lo vas a imaginar? Si lo único que tiré hace mala onda. ¡Ah, yo tiro mala onda! Pero por supuesto vos te tenías que ocupar de esto. ¿Cómo fue? No, yo no quiero hablar más. Mejor que te cuente. ¿Cómo fue, Paul? Un tipo le pidió fuego en un semáforo y le puso un chumbo en la cabeza. ¿No tenés un chumbo para mí? Che, ¿será posta todo esto? ¿Cómo? Bueno, había mucha guita arriba de esa camioneta, Pablo, ¿eh? Vos sabés lo que valen los instrumentos. Yo no quiero decir nada, ¿no? Pero... No quiere decir, pero está diciendo que me había afanado. En una de esas... ¿Vos te loco? ¿Vos estás loco? ¡Pero escuchame! ¡Es mi amigo! ¿Qué tiene que ser tu amigo? ¡Pero cuando hay guita! ¿Pero cuando hay guita qué? ¿Vos me vas a afanar a mí? No, entonces se tapó. ¡Ay, mamá santa! Por favor, quiere callarse, Nona, que no me deja hablar. Hola. Hola, sí, la Nona, que está en un grito. Y Carlín, que no apareció. No la fue a buscar para ir al dentista. Pero será posible, este tipo no hace una buena. Quédate tranquila, que ya voy para allá. Mira, lo lamento. Si no vinieron, no les puedo dar otra oportunidad. ¿Y un domingo? ¿No puede ser un domingo? Lo siento, querido, acá somos inflexibles. Vos perdiste tu oportunidad. ¿Sabés qué pasa? Nos robaron los instrumentos, ¿entendés? ¿Y entonces con qué pensás dar otra prueba? Vos, se puede saber qué te pasó. Mamá, por favor, tuve un problema, mamá. Yo lo único que puedo decirte es que tu padre viene para acá, ¿eh? Y furioso, porque dice que te pidió un favor y vos le fallaste. Mamá, no me diga eso. Con lo que yo quiero a la Nona, ¿cómo le voy a fallar? No me diga eso, mamá, por favor. Ay, Carlín, es que a veces te pasamos. ¿Pero cómo me va a decir que yo me paso, mamá? Si yo vivo pensando en ustedes. Pero si fui a comprar el aerosol, me fui a Tachacomú a comprar el aerosol. Y todavía tuve tiempo para comprarle el regalo de papi de cumpleaños. Y me viene a decir que me paso. Cierto. Tienes razón, mamá. A veces se me va la mano, me paso, qué sé yo. Nunca estoy donde tengo que estar. Me gusta la mina, me gusta la joda, no laburo nunca. No sé, qué sé yo. Soy una basura, mamá. Tienes razón. Se quiere ir, ¿verdad? Soy una basura, mamá. No, bueno, no exagere, no es para tanto. Vos sos... ¿Quién, mamá? Vos tenés sentimientos. ¿Qué es, mamá? Gracias, mamitela. No sabés cómo en este momento yo necesito tu comprensión, viejo. Y quédate tranquilo, que tu padre también te va a comprender. Bueno, me alegra lo que me decís, porque si yo no llevé a la Nona al dentista es porque me robaron la camioneta. ¡No! ¡Ay, Miraculo! ¡Miraculo! ¿Qué pasó? ¡Se me pasó tu dolor! ¡No, Lito, ay, se me pasó! ¡Ay, no, gracias! ¡Arrepiento, ¿Por qué no llevaste a la Nona al dentista, Seguro que te enredaste con alguna pollera. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué pollera ni pollera? Le robaron la camioneta, pobre. ¿No ves que siempre tiene un pretexto? ¡Te robaron la camioneta! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¡Papá! ¡Momento! Si empezás a agarrarme a patadas, déjame que me prepare. Nona, poneme. ¿Qué haces? ¿Tiraste frutito para la comida? No, no tengo hambre. Ah, que no tenés hambre. Vamos, tomá. ¿Qué hiciste? ¿Cómo que hice? Milanesa de soja. Dice para dos, vamos, camina. Estuve leyendo, tenés razón vos. La carne de vaca aumenta el colesterol. Che, Carlín, no tenés por qué sentirte culpable tampoco. Ay, ¿por qué culpable?
¿Desde cuándo te gustan las milanesas de soja? Sí, tenés razón. La verdad que son una porquería, no sé. Fíjate que difícil fue convencer al viejo que lo del robo, la verdad. ¿Se quedó tranquilo? Y sí, porque la camioneta está asegurada. No. Yo vengo del boliche. ¿Ah, sí? No, no hubo nada que hacer. Bueno, pará, Pablito. No es el único boliche. Sí, pero eran los únicos instrumentos, Carlín. Bueno, se acabó la carrera, se pudrió todo. Pero pará, cortala con la pálida. Parece tu amigo Walter. ¿Vos sabés lo que valen esos instrumentos nuevos? Y bueno, se pueden comprar usados. Ah, ¿sí? ¿Con qué los pago? Sonó el anillo de mi vieja. Por favor, te pido un negocio más. ¿Aguantás un negocio más? Oh, está bien. Bueno, no, escucho, vamos, más fuerte. Sí, señor inspector. ¡No, escucho nada, amigo! ¡Sí, señor inspector! ¡Son estos los instrumentos, no! ¡Sí, señor! Muy bien. ¿Qué pasa, inspector? ¿Qué pasa? ¿Sabe qué tiene frente a usted? Un raterito, un futuro cáncer en la sociedad, un delincuente. ¡Qué porquería! ¿Dónde vamos a parar? Bueno, ¿no? Este es seguro que el reformatorio. Mientras tanto, la pared, vamos. Quietito, ahí no se mueva porque lo mato. Ahí cállese la boca, ¿eh? Vamos, tranquilo. ¿Y usted? ¿Dónde compró estos instrumentos? Se lo compré a unos muchachos, no a unas chicas que vinieron. Y la guitarra esa que está en la vidriera. También. ¿También se lo compró? Sí. ¿Estás seguro? A ver, dése vuelta. ¡Dése vuelta, carajo! ¿A este lo conoce? ¿No se lo compró a este? No, es la primera vez que lo veo. ¡Mentira, mentira! ¡Me tiró 500 lucas! ¿Cómo dice mentira? Yo voy al reformatorio, pero estoy bancana, ¿eh? No, ¡bancana, eh! ¡Ah, mentira! ¡Basta! ¡No me pongas loco, eh! Palabra contra palabra. ¿Está dispuesto a estar frente a un juez usted? Pero, señor, esto es un atropello. Yo soy un comerciante honesto. Sí, al Capón le decía lo mismo. Mientras tanto, voy a revisar alguna cosita. Usted dése vuelta, vamos. Vamos, cállese. No, no, no me mire, ¿eh? Usted quédese quietito ahí, ¿eh? No me ponga loco, ¿eh? ¿Tiene todas las boletas en regla? ¿Tiene boletas de instrumentos? ¿Eh? ¿Todos los impuestos al día? ¿Estas cositas? Pero está todo en regla. ¿El baño bien? ¿Tiene ducha, bidé? ¿Qué hay acá adentro, eh? No se haga el vivo, ¿eh? No se haga el vivo. Esto es terrible. ¿Qué hay acá adentro? No, no, basta, basta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, inspector. Sí. ¿Lo podemos arreglar de otra manera? ¿Cómo dice? Gracias a Carlín, señores. No, 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 gracias, no. Esto tiene un precio. ¿Cómo un precio? Y claro. Ah, ¿ustedes pensaban que iba a ser gratis? Sí. Ah, ¿sí? Pajaritos míos, de ninguna manera. Necesito de ustedes. Para eso, necesito un scrum. Vengan. Sí, sí, sí. Quiero que hagan una cosa. Que lo cumpla feliz, sí. Que lo cumpla abuelito. Que lo cumpla feliz. ¡Bravo! ¡Tres deseos! ¡Tres deseos! ¡Bien, viejo! ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! ¡Un beso a la abuela! ¡Vamos, che! Gracias, mijita, gracias. Ah, a ver, que tú, a ver. Che, pero se gastaron todo. A ver. Es el rodeo. ¿Qué va? ¿Papá? Sí. Algo para que te haga juego con ese reloj. ¿Qué tal? No. No. ¿Qué tal? ¿Eh? Fíjate. Mirame. ¿Qué pasa? Anda, quítale el pito, anda, apurate. ¿No te gusta todo? Carlín. ¿Qué pasa? ¿Qué te traes entre manos? Vos fumas. ¿Qué tal? ¿Y esto qué? ¿Cómo que es? ¿Qué es? ¿Vos querías que vea un solo regalo, nada más? No, te sorprendí, papá. ¿Telón? ¿Quiénes son? Duro metal, papá. 6 meses buscando el nombre. Recién llegado al extranjero. Oye, ¿qué? Me trajiste el chingui chingui y a mí me gusta Pugliese. ¿Eh? Escucha un poquito. 1, 2, 3, va. ¿Qué
contento estoy. ¡Qué día! ¡Qué bien! ¡Qué contento estaba el viejo! Lo mataste, tu viejo. ¡Ah! Qué lindo verlo contento, ¿no? Sí. Día memorable. Bueno, lástima que ustedes no pudieron dar la prueba, ¿no? Bueno, todo no se puede en la vida, Carlín. No, todo no. Salvo que seas amigo de Carlín. Tranquilo, pibe. Moví ciertas influencias y conseguí una entrevista con la dueña del boliche. ¿Vos te volviste loco? ¿Por qué? La dueña del boliche es bravísima, durísima. ¿Durísima? Sí. No hay minas duras para Carlín. Si se pone dura comercialmente, yo la puedo ablandar sentimentalmente. No, te repito, en esa fecha va a ser imposible. Es que el salón está ocupado. Tendría que ser la semana que viene. Porque viene un grupo español que tenemos contratado. Ay, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo querés que te lo diga? Bueno. Ay, bueno. Chao. ¡Qué pesado! Si es tan pesado, peor sería que te pisara un pie. ¿Y vos quién sos? Yo, el mejor. No te hagas el tonto. ¿Buscás a alguien? ¿A vos? ¿No te gustó? Te voy a decir una cosa. Desde que salí de casa estaba pensando cómo seguir la dueña de este boliche. Pero vos superaste todas las expectativas, ¿eh? ¡Ravi! Por favor, te pido que no nos interrumpan. ¿Qué haces sentada acá? ¡Vamos! ¡A pasar la máquina de hojas que tenés! Y perdieron así toda posibilidad definitivamente. Fue algo imperdonable. Tienes razón. No me lo puedo perdonar. Y yo soy el responsable de que haya faltado esta prueba. Sí, yo. No te escucha, sí. Pero yo soy un admirador del arte y la juventud, ¿no? Entonces, de alguna manera me ofrecí a ser un representante, una especie de manager de ellos, sin cobrarles, por supuesto. Entonces les contrato un flete para que les lleve los instrumentos. ¿Y qué pasó? ¿Usted puede creer que el baboso del fletero se baja de la camioneta en marcha para perseguir a una mujer? ¿Y le robaron los instrumentos? Absolutamente todos los instrumentos. ¡Qué vergüenza! Por correr detrás de una pollera. Que además era muy corta. ¿Cómo dice? Que me contaron los muchachos que era muy corta. Los fleteros son todos iguales. Todos iguales, sí. Acá a la vuelta hay una casa de fletes y cada vez que paso me desnudan con la mirada. ¿Y entre cuántos? ¿Cómo? No, digo que cuántos años van a tener que pasar para ver un mundo más sano, ¿no? Un mundo mejor, un mundo nuestro, ¿no? Y estos chicos que perdieron la chance, ¡qué torpe! Bueno, no soy justo con usted mismo, usted tuvo las mejores intenciones. No, torpe, pero no alcanzó. Pero, no, discúlpeme, por Dios. Discúlpeme, Carlos, no me haga caso. Carlos. ¿Qué? No se ponga así. Ese era su nombre, ¿verdad? Sí, bueno, los amigos me dicen Carlín, ¿no? Carlín, te regalo un pirulín. Bueno, podés tutearme también. Carlín. Bueno, Carlín, con esto que usted me está diciendo... Bien. Bueno, ¿sí? Con esto que me estás diciendo... Otra más. Vemos que estamos frente a un caso especial. Por eso mismo estoy dispuesta a darles otra oportunidad. Débora, sos inmensa. Bueno, no te prometo nada. Miro en la agenda las fechas disponibles y mañana venís y concretamos las fechas, dale. No, mañana no, me matás, Débora, me matás. No puedo pasar toda la noche esperando tu veredicto, por Dios. No puede ser esta noche. ¿Esta noche? Esta noche, sí, esta noche. Conozco un lugar muy cálido, muy lindo, muy acogedor, donde... Bueno, donde los dos podemos seguir hablando del asunto, ¿no? ¿Así que le invitaste a cenar? Ajá, para acelerar el trámite. Sí, pero te puede salir el tiro por la culata, ¿eh? Acordate de Giannini en Mimí Metalúrgico. Salía con una mujer grande como Paquito, toda la pantalla. Paquito. Una cosa es la ficción y otra es la realidad. Además, a mí me gusta jugar con el peligro. ¿No sabes lo que te puede gastar una gorda morfando? Cualquier cantidad. Yo por eso con gorditas, nunca. Y flaquitas tampoco. ¿Pero quién se cree que son ustedes, a ver? El gordo y el flaco. ¿Sabes que te quiero o no? Sí, ya sé. Bueno, entonces préstame unos mangos ahora. Ah, no, ahí perdiste. Hace una semana que no entra un tipo al taller. ¿Qué una semana? Si te pasaste toda la tarde a los martillazos. Y para que se crean que tengo laburo, viejo. Tienes razón. Paco, salvame vos, préstame unos mangos. ¿Yo que tengo más hambre que Chaplin, la quimera del oro? No. Paco, además, vos dijiste que ibas a empeñar ese anillo de tu vieja. ¿Cómo? Ah, fue un momento de locura. Paco, cómense. Préstame unos mangos, por favor. Dale. Bueno, está bien. Pero con una condición. Que después nos cuentes todos los detalles. Ay, sí. ¿Eh? Con todos los ratoncitos. ¡Está bien! ¡Venga, Veguita! Bueno, está bien. A ver.
¿Cuánto necesitas? No, tanto no. Sí. Yo te voy a dar. No, no te lo voy a administrar yo. Porque... Esto me gusta más. No, no. No, dame la tarjeta. La tarjeta de crédito. No. Me da un amigo. Un amigo. Chao. Dame la tarjeta de crédito. Yo sé lo que hace Carlín. Sí lo sé. Muy amable, ¿eh? ¿Por vos? No, Carlín. Basta, por favor, que se me sube el alcohol a la cabeza. Por suerte va a tardar en llenarse. ¿Eh? Sí, tranquila, que este es un alcohol romántico que se anida en el corazón. Qué tierno que sos, Carlín. Estoy pasando una noche encantadora. Y eso que todavía está en pañales. Qué lindo, ¿no? ¿Mm? Y todavía no hablamos de nuestro asunto. ¿Cuál es nuestro asunto, Carlín? Bueno, lo de los chicos. Ah, los chicos, claro. Sí. Me olvidaba. Estuve toda la tarde pensando en vos. Digo, en todo este asunto de los chicos. Les voy a dar otra oportunidad. Me emocionás, flaca. Te aclaro que yo nunca hice estas cosas por los novatos, pero este es un caso especial. O mejor dicho, hay alguien muy especial. Vos, Carlín. Tus palabras me llegan muy hondo. Tengo fama de dura. Sí, quizás sea así. Pero no sé, no, con esto no me reconozco. Es como si adentro mío hubieran dos mujeres. Lugar hay, ¿no? Siempre hay lugar para conmoverse, claro. Vos hiciste que yo sintiera estas cosas, Carlín. Me diste tanto en tan poco tiempo. Yo también quiero darte algo. Pedime lo que quieras. Alcanzame los cigarrillos del saco. Te los voy a encender en mis labios. ¿Y esto? Es un anillo. ¿Un anillo? Ajá. El anillo de mi madre. ¡Ay, el anillo de tu madre! Mm. ¡Ay, Carlín, es bárbaro! Para mí. Es el anillo de mi madre. ¡Ay, Carlín! Sí. Me emocionás. Esto no me lo esperaba. No, yo tampoco. Carlín, decile a los chicos que el contrato está asegurado. ¿En serio? ¿Sin escucharlos? Pero, pichón, si a vos te gustan, ¿qué más puedo pedir yo? No, mejor no pidas más nada. ¿Qué haces? A ver, ¿qué haces apoyando ahí? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya sé, no me digas nada, no te dieron bola. Acertaste. No importa, no te calentes. Ya lo has sabido. Claro, ya lo has sabido. No le conseguí una prueba, le conseguí un contrato. ¿Cómo? Lo que escuchaste, un contrato sin prueba. Nada, me estás jodiendo. ¿Cómo que dije? ¿Sos amigo de Carlín o no? Sí, ¿en serio me estás hablando? Sí, no sé. Pero vos sos un fenómeno. Ay, vos sos un genio, sos un dios. Fenómeno. ¿En serio? Sos un genio. Un ídolo, un genio, genio, fenómeno, genio. No te alegra. ¿Vos conocés a la dueña del boliche? No, no la conozco. No es una dueña, es una sociedad anónima. Y lo peor es que me sacó el anillo de mi vieja. ¿Cómo? Bueno, es muy difícil de explicar y largo, ¿viste? Necesito recuperarlo. ¿Y cómo vas a hacer? Algo se me va a ocurrir. Bueno, atención, ahí viene. La gorda. Vamos. ¿Esta gorda? Es esa, vamos, es esa. ¡La ataque rápido! ¡Traje, vamos, rápido! ¡Mi anillo! ¡Mi anillo me asalta! ¡Socorro! ¡Bueno, bajemos que viene! Viejo, ¿qué haces? ¿Pero qué pasa con tanto lío? ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces, papá? Tengo dos noticias para darte. Una buena y una mala, viejo. Empezá por la mala. Bueno, entonces empiezo por la buena, papá. Recuperamos la camioneta. ¡No me digas! Sí, papá. Por fin. Dame un abrazo, dame un abrazo, papá. Dame un abrazo. ¿Cuál? ¿Y cómo fue? Contame. Bueno, ahora te cuento la mala, papá. ¿Te acordás del anillo que me diste? ¿Qué pasó con el anillo? Lo presté. ¡Te reviento! Papá, calmate. Esto se arregla. Calmate, por Dios. Paz. ¿Eh? ¿Cómo se arregla? Se arregla, viejo. Necesito tu ayuda. ¿Pero cuánta guita me va a costar? No es una cuestión de plata, papá. Esto es una cuestión de polleras. Papá, no te necesito. Escúchame, papá, no te necesito como padre. Te necesito como galán. Pero escúchame, ¿qué querés? ¿Que tu vieja me mate? ¿Eh? Me había olvidado que colgaste los botines. ¿Que colgué qué? Pobre de vos.
tengo para darle al país y con laudo. ¡Ese mi vieja! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese mira, ya te... Mira, te voy a ayudar, pero solo por recuperar el anillo. Vamos. Prepárate entonces, viejo. Esta noche traerá los calzoncillos. Adelante. ¿Qué tal? Perdón. Un segundito nada. Sí, sí, claro. Es lindísimo. ¿Te gusta? Me encanta. Permítame. ¿Cómo no? Estaba seguro que te iba a gustar la casa de papá. Por aquí, por favor. Como si fuera tu casa. Gracias. ¡Papá! ¡Papá! Debe estar en el baño, seguro, el viejo es muy coqueto. Te pediría un solo favorcito, ¿no? Sí. Que no digas nada de lo nuestro, me gustaría decírselo yo mismo. ¿Cómo no? ¿Eh? Buenas noches. Buenas noches, papá. Bueno, papá. Debo. Pongo un brindis por la invitada de esta noche. Yo también. Y yo por el padre y el hijo. Bueno, caramba, chin chin. Débora, le aseguro que desde que enviudé no pasé una noche como esta. ¡Uy! ¿Qué pasa? Me olvidé, estacioné mal el lado. Pero siempre lo mismo. Pero no se enoja, los dejo solos un segundito nada más. A ver, está bien. Permiso, seguida vuelvo. Mientras tanto yo sirvo el postre, ¿eh? Papá, sí, sí, sí. No se lo coma todo, ¿eh? ¿Me acompaña? ¿Cómo no? ¡Qué delicia! ¿Lo eligió usted? Bueno, sí, los dulces son mi especialidad. Con lo que a mí me gustan. No me diga, lo dice para conformar. No. ¿No lo dice? ¿No? ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces pruébelo, ¿eh? Exquisito. Exquisito. Tal cual la imaginé. Cómo se mueve, cómo toma los cubiertos, cómo aprieta los dientes al morder. La verdad que mucho más exquisita que la torta. Gracias. No, tengo que decirle que influyó mucho lo que me dijo Carlín, ¿no? ¿Qué le dijo? Recuerdo exactamente sus palabras. Me dijo, papá, la veo y es como si viera a mi futura mamá. ¿Cómo? Sí, y le aseguro que yo también pienso como él, ¿eh? Espere, acá hay una confusión. Pero qué confusión, el que estoy confundido soy yo. Mi amor, dame un beso. Pero suélteme, usted está loco. ¿No se da cuenta que yo puedo ser la novia de su hijo? ¿La novia de Carlín? ¿Pero que él se le declaró? No, declaráseme no, pero tuvo ciertos gestos conmigo. Me regaló este anillo. ¿El anillo? El anillo de la finadita. Y lo único que faltaba. Este tipo es capaz de cualquier cosa, pero será posible. Él me dijo que no le dijera nada. No se preocupe, no llore, por favor. Seguro que hay un error, señor. Por favor. ¡Papá! ¿Qué haces ahí, papá? El anillo. ¿Qué, ahí lo buscas? Espera, Carlín, acá hay una confusión. Pero, yo escucha, te puedo explicar. Vos dijiste que ella era para mí, que la veías como si fuera tu futura madre. Nunca dije eso, papá. Siempre estás buscando excusas para robarme minas. Y vos sos igual que todas, ¿eh? Igual, ven un hombre maduro y se enloquece. Pero fue tu papá el que se confundió. Cállate la boca, trampa. Pero no te permito que insultes a mi novia, ¿eh? Yo no soy su novia. Ni la mía tampoco. Por supuesto que no. Además de loco, sos un tarado. No, un momento, Débora. Yo pienso luchar. Vaya con Caradagian. Y vos, desaparecé de mi vida. ¡Un momento! Está bien, desaparezco. Pero antes devolveme mi anillo. ¡Por supuesto! ¡Ahí lo tenés! ¡Son tal para cual! ¡Degenerados! ¡La vuelta al hogar! ¡Qué grande, papá! ¡Tú te conozcas! ¡Bien conozcas! Pero te voy a dar el dido de oro, de verdad. El dido de oro, sí. Pero... ¿Pero qué? No estrené los calzoncillos. ¡Pablito! ¡El anillo! ¡Conseguí el anillo, Pablo! Pero vos sos un fenómeno, sos un ídolo, un genio. Felicitaciones. No, Pablito, te agradezco. No, pero me faltó un cachito para ser un genio, un fenómeno. ¿Por qué? ¿Por qué?
que la gorda anuló el contrato. Bueno, ¿qué problema hay? Seguiremos tocando el boliche de siempre. Lo importante es que recuperamos los instrumentos. Y eso fue gracias a vos. No, ¿eh? Te agradezco, Pablito. Te agradezco. Ves que no te puedo fallar. Sos un amigo. Nobleza obliga. Te tengo que confesar algo. ¿Qué? Te mentí. Te mentí. Sí. Te mentí. Lo del asalto de la camioneta no fue un asalto. ¿Y qué fue? Una calentura. ¿Cómo? Semáforo en rojo. Sí. Carlín que frena. Ajá. Mina que mira. Sí. Carlín que pica. Carlín que se baja de la camioneta dejando la llave puesta. Chorro que aprovecha y se lleva la camioneta. Visionario, Pablito, como si hubieras estado ahí. Una fatalidad, viejo. Si la mina no mira, no pasa nada. Claro, sí, fatalidad. Ah. Lo feo es que me mentiste. Bueno, que te mentí la justa ahora. Demasiado tarde. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque me mentiste. A mí no me gusta que me mientan. Bueno, Pablo, pero no es para tanto, dice yo. Eso se paga. No me irás a pedir plata, ¿no? ¿Qué tengo cara de pedir plata yo? No, te digo por si la mosca... No, discúlpame, ¿qué tengo cara de pedir plata yo? No, te digo por si la... Justamente yo tengo cara de pedir plata. ¿Qué es eso de justamente yo? ¿Por qué esa reacción? Porque yo sí tengo cara de pedir plata. No, decime. ¿Vos me ves cara de pedirte plata? No, la verdad que no. No, decime a ver si justamente yo tengo cara de pedirte plata. ¿Tengo? No. Bueno, te equivocaste. Yo también sin Lucas. Bueno, está bien. Ok. Ahora te lo doy. Bien. Me parece vale. ¡Carlín! Sí.